Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo un video de cómo reparar una atarraya. Bueno, realmente yo tengo dos atarrayas. Como pueden ver, tengo la atarraya número 1, que es una atarraya de 10 pies, pero es de un peso ligero, ¿ok? Y como número 2 tengo esta atarraya, que también es de 10 pies, pero es un poquito más pesada, como para más profundidad, ¿ok? Las dos están rotas y los voy a enseñar hoy cómo reparar cada tipo de rotura, ¿ok? Bueno, la atarraya número 1, si la levantamos, ¿ok?, podemos ver por aquí abajo que sale un pedazo. No sé si lo pueden ver. Eso significa, si lo vamos a ver, que tiene un agujero. Como pueden ver, tiene un agujero bastante grande, ya que es una atarraya bien liviana, y se me quedó trabada y la pude rescatar, pero tengo que repararle ese agujero, ¿okay? Y para la reparación de la atarraya número 2, si se dan cuenta, también se me quedó trabada y las guías se me partieron, todo ese reguero, ¿ok? Son las guías de la atarraya. Pues nada, yo los voy a enseñar hoy a cómo repararla. Vamos a empezar con la atarraya número 1, ¿ok? Cosiéndola un poquito. Bueno amigos, para mi atarraya número 1 vamos a necesitar 3 artículos. El primero viene siendo una tijera, una aguja, que le voy a hacer un acercamiento, una aguja un poquito más grande, y un nylon de pesca. Este es de 40 libras, así que voy a usar este mismo. Como pueden ver, ahí está el hueco y me lo voy a colocar así en los pies para poder trabajar. Bueno, aquí tengo un aproximado de nylon, un aproximado 3 veces el tamaño del hueco. Como pueden ver, es de aquí a aquí. Lo que vamos a hacer es simplemente lo vamos a engasar como si fuéramos a coser. Vamos a empezar por la primera, yendo de punto a punto, y por supuesto en esta punta le vamos a hacer un nudo. No sé si pudieron ver. Venga, que se lo repito. Ya lo tengo de punta a punta. Pueden ver. Lo que voy a hacer es una gasa doble. En vez de hacer un nudo, es pasarlo doble. Y apretamos. Vamos a cortar este sobrante bien cerquita. De punta a punta metemos la aguja y lo que vamos a hacer es tratar de conseguir una gasa. Me salió la gasa, vamos a tratar de conseguir. Pueden ver el ancho de un dedo y vamos cerrando. Pues sí amigos, le vamos, como pueden ver, mi cosido viene desde aquí, no, desde aquí, ok, ya miren todo lo que ha avanzado, mi cosido ya viene desde aquí y cada un dedo aproximadamente le voy haciendo una gasa entre punta y punta. Sigamos avanzando para que no se lo pierdan, desde una punta a la otra. Y tratamos de conseguir una gasa.
bueno, una gasa o un lazo, como lo conozcan. Como pueden ver, ahí está, un aproximado de un dedo. Ya vengo desde aquí hasta aquí. Aún me falta un tramo más, este pedazo. Bueno, pongan bastante atención, como pueden ver aquí me han quedado unos sobrecitos, unos resticos que ahora se los voy a ir emparejando. Pongan bastante atención, ya me quedan dos dedos por coser, ¿ok? Pongan atención a mi final, que es bien sencillo, a veces nos complicamos. Me queda un dedo. Pues bien sencillo, le vamos a hacer doble gasa, doble nudo o lazo, como lo conozcan. No sé si lo vieron, le pasé una, le voy a pasar otra. Ahí está. Y ese es mi final. No se preocupen que eso no se va de ahí. A la vez que lo cierra, no se va. Prácticamente es como cosiendo una ropa. Cortamos bien a rente para que no nos molesten, y estos sobrantes que tenemos aquí simplemente lo vamos a recortar un poquito para que no nos estorben a la hora de lanzar nuestra atarraya. Bueno amigos, para que vean lo fácil y sencillo que es de reparar una atarraya, pues esta es la reparación número uno. Vamos con la segunda. Bueno, y así es como nos va quedando después de unos 15 minutos de reparación. Como pueden ver, ya le he quitado el huequito que tenía y ya está lista para el agua otra vez. ¿Okay? Así que pasemos a la segunda atarraya. Ok, para mi segunda atarraya, la reparación un poquito sencilla, luce como un nudo pero realmente no lo es, pues bien fácil. Lo que vamos a hacer es abrir, estirar nuestra atarraya por completo. Vamos a hacer toda esa soga para una punta y la vamos a estirar en un círculo. Bueno, lo que hice fue estirar, expandir mi atarraya para saber de dónde viene el problema, ¿ok? So, como pueden ver, yo sé que mis líneas siguen un patrón de un aproximado de 2 pies, ¿ok?
aquí tengo una, aquí tengo la otra. Pueden ver, si busco dos pies más para acá, aquí tengo la próxima. Dos pies más para acá, aquí tengo la próxima. Pero el problema no está para acá. El problema ya yo lo detecté. Y empieza de aquí hasta allá. ¿Cómo supe dónde está mi problema, dónde me faltan las líneas? Simplemente porque aquí a simple vista lo puedo ver, como se los enseñé. Mi guía, mis líneas siguen un patrón de dos pies, pues aquí se acaba, ¿ok? Y lo puedo distinguir que aquí me faltan todas las líneas en este lado. Bueno, de aquí simplemente lo que voy a hacer es ir por dentro y vengo a buscar cualquiera de esas líneas. Voy completamente hacia arriba. Pues aquí tengo la primera, que está totalmente desenredada, y por el boquete lo vamos a volver a introducir. La agarro con mi dedo por dentro y la traigo hasta acá. Aquí está. Voy a dejarle un aproximado de unos dos pies y le voy a hacer un lazo, un nudo. Y apretamos. Y aquí ya conseguí poner una, un aproximado de dos pies. Vengo para acá, vamos a conseguir la otra ahora. Voy por dentro, conseguimos la próxima. Vengo aquí, la tengo. Estamos en aproximado de dos pies y amarramos. Y he conseguido otra más. Tenemos por dentro, ya he puesto como 3 o 4. Siempre asegurándonos de dejar un promedio de dos pies. Como pueden ver, me queda una línea por corregir. Y aquí tengo un bajante. Okay, aquí tengo una línea, la última que acabo de poner. Y aquí tengo la próxima. En el medio de esta, que viene siendo aquí, le vamos a colocar la última. Bueno, ya habiendo instalado todas mis líneas,
So, lo que voy a hacer es chequear si ya todos están ya bien puestos. Como nos damos cuenta, simplemente la vamos a poner en nuestra mano como si la fuéramos a tirar, a lanzar. Y como pueden ver, ya todas mis líneas ya las he puesto. Y bueno, nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle like. Y si tienen alguna pregunta, pues comenten. Así que los quiero amigos.